Buenas noches, colegas. Pablo Adalberto, qué gusto saludarle. Buenas noches. Guillermo, No. qué gusto saludarle. Gracias igual, profesor. Colega, buenas noches, qué gusto saludarles. Josué, Pablo, Guillermo, Nancy, Carla, William, conectándose Fátima también. Qué gusto saludarles, ¿verdad? El lunes, donde el tráfico se vuelve así como difícil, ¿verdad? Bienvenida, Carla, Joana. Así como que se vuelve como que no le quieren dejar volver a su hogar, ¿verdad? En un tráfico fuerte, difícil. Pero bienvenidos, ¿verdad? Vamos a estar hablando de algo trascendental, ¿verdad? Análisis del entorno. ¿Cómo hacer una toma estratégica, ¿verdad? ¿Cómo hacer un análisis? Y, por supuesto, vamos a ver una estrategia basada en criterios directos, ¿verdad? Basado en criterios concretos, ¿verdad? Y eso nos va a permitir establecer un objetivo más preciso de todo esa identificación. Vamos a ver una estrategia basada en criterios, ¿verdad? Sobre un análisis competitivo integral para una empresa, ¿verdad? Lo hemos ajustado directamente de una de la que nosotros realizamos para que sea más didáctico. Hemos colocado un ejemplo muy básico de algo que hemos contemplado y, por supuesto, y que hemos realizado. Nos agrada mucho el tenerles acá. Es un privilegio el poder compartir con ustedes, el poder desarrollar este tema. Indudablemente nos debe de permitir establecer como la primera pauta de toma de decisiones. Hay una verdad, antes de comenzar, quiero tener claro que la toma de decisiones, hay técnicas como la que vamos a ver ahora, que es una estrategia, pero indudablemente tiene que ver mucho con el perfil de quien toma las decisiones. Podemos conocer la tipología de estrategias, podemos conocer algunas de las áreas, pero tiene mucho que ver también con la trazabilidad que nosotros hayamos obtenido en el proceso de aprendizaje, autoconocimiento, autoexploración y autoformación, tres elementos que son cruciales. Siempre les recuerdo que es importante o no únicamente que se quede con lo que vemos acá en la clase, sino que busque, se perfeccione, establezca, le permita a usted a la parte cognitiva explorar mucho más, cuestionar mucho más. No existe una verdad absoluta. Estos son enfoques. Estos son, por ejemplo, lo que veremos ahora es una estrategia, claramente, ¿verdad? Siempre sobre el análisis y el entorno, pero para la toma de decisiones. Es una tipología de cómo podemos generar. Y alguien me preguntaba en una empresa hace como una semana, ¿cómo se toman decisiones?
Bueno, hay que tener técnicas para tomar decisiones, hay que tener estrategias para tomar decisiones, hay que tener análisis claramente establecido para tomar decisiones, hay que generar esa precisión claramente y eso lo veremos ahora. Nuestra agenda estará muy, muy marcada, indudablemente, por este caso. He tratado de hacerlo lo más preciso, tratado de cortar todas las aristas necesarias y hacerlo didáctico, ¿verdad? En una de las empresas que nosotros en este caso tenemos como clientes, lo hemos vislumbrado directamente, hemos perfilado en este caso el nivel de estratégico, ¿verdad? En la toma de decisiones y lo hemos visualizado a través del perfil de una estrategia. ¿Cómo puedo yo establecer un proceso de toma de decisiones a partir de lo que es el direccionamiento que yo le proporcione en respuestas? Nosotros debemos de tener un principio elemental. Somos respuestas. Todos somos, deberíamos ser respuestas. Si usted no es respuesta, entonces tenemos un problema. Deberíamos ser respuesta a cualquier circunstancia. Hasta para cuando estamos con otra persona, ¿verdad? Mi padre tiene 77, 78 años, mi madre tiene 79, y cuando yo voy a la casa y de repente los veo así a lo lejos, mi padre está haciendo reír a mi madre. Entonces yo digo yo, ese tipo tiene algo bueno, ese tipo le está contando un chiste, ¿verdad? O le está diciendo algo a esas edades, contar eso y que otra persona se ría, digo, tiene una estrategia muy precisa. Su toma de criterios claramente establecido está vinculado sobre su experiencia de cómo hacer reír. No hay cosa más agradable, ¿verdad?, que hacer reír a alguien. Indudablemente hay contextos, ¿verdad? Hay contextos en los cuales tenemos que fungir así. Hay contextos en los cuales debemos estar quizás perfilados, ¿verdad? Pero hacer agradable, indudablemente. Y siempre yo le decía a mi madre: mamá, de qué le estaba, locura de tu papá que me estaba haciendo reír. Y yo digo yo, wow, la estrategia todavía a los 77 años el señor la tiene, ¿verdad? Para poder perfilar, para poder, en este caso, incursionar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo hacemos para la toma de decisiones? Hay que tomar decisiones. Huya de aquellas cosas que diga, yo creo, eso es lo más dañino. El yo creo es lo más dañino. ¿Por qué? Porque es inferencial. Se puede tomar desde el corazón hasta del hígado. Y eso es delicado. Eso es delicado. Un profesional trabaja con alguien que aún le ha hecho daño. Ese es un profesional. No estoy hablando de un título. Estoy hablando de la conducta de alguien que trabaja concretamente en sus facetas claramente establecidas a través de criterios. El criterio no se basa en lo que yo creo. Yo estoy viendo que Denis Rivera está comiendo pupusas. Siento que la cámara no la ha encendido porque está comiendo. Eso es inferencial. El pobre Denis corriendo quizás en el vehículo. La inferencia hace daño. El análisis de los entornos, la supervisión, la gestión empresarial no se puede basar a nivel inferencial, es decir, lo que yo creo. No, alguien dice, es que es intuitivo, eso no debe de ser así, debe estar basado sobre pruebas, pruebas técnicas, debe de generar una tramoya claramente percibida, establecida y comprobada. No puede ser. Yo tengo un amigo que me dice, es que yo tengo el arte de improvisar. No, no. Lo que él es un poco, ¿verdad? No le gusta mucho el sufrimiento de esforzarse y preparar algo cuando va a alguna de las conferencias. Improvisa y le quita mérito a la gente que está frente. ¿Usted cree que la gente que está enfrente no se da cuenta que la persona no preparó la presentación? Ay, mire, fíjese que no puedo abrir la presentación porque tal. La gente percibe. Entonces, nunca haga en este caso algo de improvisación, porque eso de repente le va a traer réditos no muy buenos. La improvisación es aquello que usted dice,
voy a preparar esto y voy a ver cómo me sale enfrente. Eso es dañino. Eso le empuja a la mediocridad y la mediocridad paga mal. Por eso tenemos que tener en nuestras manos estrategias, es decir, respuestas para poder tomar decisiones. Y ahora veremos eso. Así que bienvenidos, bienvenidas. Suplico encarecidamente siempre la norma de INSAFOR, ¿verdad? Para que usted no tenga problemas al final de su curso, el tener su cámara encendida, ¿verdad? Pasaremos siempre lista. Hay un criterio indudablemente que nos permite INSAFOR recordarles que es importante que estén los 60 minutos de lo que dure la clase. Es por eso que después de 8 minutitos de estar acá dialogando sobre qué estaremos viendo, les presento la agenda. Número uno, veremos una ponencia directamente sobre el análisis, ¿verdad?, que se debe de tener sobre esa proyección estratégica de toma de decisiones, para lo cual visualizaremos claramente un nivel claramente estratégico. Y sobre ese nivel estratégico vamos a operar directamente una estrategia percibida, establecida y comprobada, ¿verdad? Y sobre ese nivel vamos a generar. Me permito en este caso comentarles que siempre es importante el poder tener esa interacción al final. Es educación para adultos y la educación para adultos nos permite el poder escuchar al otro y poder hacer un cruce de variables. Eso genera algo que usted y yo lo conocemos que se llama análisis. Los análisis son los que nos permiten tomar decisiones y eso es lo que veremos ahora. Permítame entonces, con sus cámaras encendidas, por supuesto, les pediré siempre el que podamos en este caso mostrarle lo que tenemos para este día y poder así poder compartir con ustedes el perfil de establecimiento de este día. Déjeme acá. Okay. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver un poco un nivel estratégico. ¿Desde dónde? Desde el análisis del entorno y la competencia para la toma de decisiones. Siempre yo hago la pregunta siempre en una empresa, ¿cómo toman decisiones ustedes? ¿Hacen análisis del entorno? ¿Estudian la competencia? Anteriormente hemos visto cómo estudiar la competencia. ¿Cómo toman decisiones? Ah, la decisión se toma acá, de acuerdo a cómo viene el jefe. Ah, de acuerdo a cómo, yo pienso así. No, no. ¿Cómo toman decisiones? Exploremos un poco el mundo realmente profesional de cómo debemos incursionar en la supervisión y en la gestión empresarial. Nuestras empresas, en este caso, deben estar lejos de tomar decisiones que estén fuera de aquello que de repente nosotros nos puede hacer daño, que es la inferencia. Yo no debo detener a alguien que yo diga, ah, usted no ha escuchado esto. Esta persona no me agrada. ¿Verdad? No me agrada. ¿Y por qué? No sé, no me agrada. Por eso vamos a ver cómo hacemos para que se vaya. Eso es lo peor que puede ser. Si la persona, imagínense que es una persona que rinde, es una persona que está indudablemente en las percepciones y los procesos internos no deben afectar el proceso productivo y ni la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque su análisis del entorno estará más perdido y su análisis de competencia indudablemente no existirá. Déjeme, en este caso, presentarle los criterios básicos de esta noche. Vamos a conocer ese análisis del entorno sobre la competencia, pero sobre todo, cómo tomar decisiones estratégicas. Vamos a describir este proceso, pero al final, el deseo de este encuentro es que usted pueda identificar esa toma de decisiones a través del análisis, a través de la sistematización, a través de el nivel comparativo de la competencia, pero a través de un proceso específico. Eso es lo que ahora veremos, un proceso específico. Déjeme entonces presentarle ahora ese proceso específico. Bueno, ese proceso específico tiene nombre. Es un proceso que algunos le llaman ASI, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar en la traducción más sencilla del inglés, que es el análisis competitivo integral,
¿verdad? Es un análisis competitivo integral. He colocado un ejemplo, como mencionaba al inicio, de una de las empresas que nosotros tenemos directamente. Y sin mencionar el nombre, ¿verdad? Es una empresa de seguros, ¿verdad? En San Salvador directamente. Este análisis competitivo integral, ASI, está basado sobre una estrategia perfilada en criterios. Déjeme un poco meter definiciones para que hablemos el mismo idioma. Cuando nos referimos a un análisis competitivo integral, significa que va a ser un esbozo claramente total. Vamos a abordar, en este caso, lo integral para nosotros. Dependiendo de la perspectiva nuestra, lo entenderemos como integral. La integralidad tiene que ver desde brindar una solución. Entonces, el análisis competitivo integral ASI directamente para una empresa de seguros acá en San Salvador. He tratado de delimitar para poderlo hacer didácticamente y poderlo perfilar. ¿Qué es lo que en este caso haremos y estableceremos como punto de partida? Una estrategia basada en criterios. ¿Y cuál es la diferencia, Marvin? Bueno, el análisis competitivo integral nos obliga a tener criterios. ¿Y cuáles podían ser criterios? Bueno, los criterios podían tener un énfasis específico sobre determinantes. Podría ser en este caso mercado, en este caso será marketing, podría ser en este caso tiempo, podría ser en este caso segmentación, podría ser en ese caso un proceso administrativo, dependiendo de cuál sea el enfoque que tengamos. Déjeme presentarle entonces este análisis competitivo integral llamado ASI, que se basa sobre los criterios empleados en una estrategia. ¿Qué es entonces el ASI, Marvin? Bueno, es sencillo. Es una estrategia sistemática para evaluar el entorno y la competencia de una empresa. Aguánteme ahí, por favor. Hagámosle una exégesis a este proceso. Si hablamos de una estrategia sistemática, ya explicamos qué es un proceso sistemático. Significa que va paso a paso. ¿Se recuerda que lo hemos visto? El proceso sistemático nos obliga a utilizar un paso a paso y los pasos deben ser lógicos. Entonces, si es una estrategia sistemática, entonces deberá ir un paso a paso. Pero, ¿debe ser lógica? Sí. La lógica no debería dar dudas, sino debería dar respuestas. Entonces, la ASI en este caso es una estrategia sistemática que nos permite hacer un análisis competitivo integral. Entonces, ¿para qué me sirve, Marco? Para evaluar el entorno y también la competencia. Es importante evaluar el entorno, pero también con quién compito. Déjeme hacer un paréntesis de un minuto, 60 segundos. Dos elementos que debería de motivarle a usted para ocupar una herramienta como esta. Los entornos determinan el crecimiento y desarrollo de un profesional. El crecimiento es la parte económica, el desarrollo es qué nivel alcanza. Entonces, dependerá de las competencias que usted tenga para dar respuesta en una empresa, en un puesto, en un perfil, en una situación, en una problemática, en donde usted ponga de manifiesto la habilidad, es decir, lo que hace todos los días, la experticia en lo que usted se ha especializado, o aquel elemento que usted lo ha convertido en competencia, que es parte de su ADN, y ese le permite en determinado momento generar valores agregados o valores plus. Ya los explicamos. Pero lo repito, el valor agregado es aquello que le permite competir. Es decir, por el mismo salario, usted está, en este caso, un poco más allá arriba de los otros. Conoce unas habilidades mucho más. Si está en el área empresarial, sabe analizar datos. Sabe, en este caso, manejar tablas dinámicas, sabe manejar análisis estadísticos. Y ya no se diga en este caso Power BI. O sea, maneja en este caso alguna habilidad, alguna destreza, es un valor agregado. Pero cuando hablamos de valor plus, es algo que demanda calidad. Significa
que parte de su ADN es integral, significa que ya está. Cuando a usted le delegan algo, no solo tiene la habilidad de desarrollarlo, porque hay personas que tienen habilidad de desarrollar algo, tienen la experticia, pero no tienen en este caso la competencia de liderazgo y por eso no lo pueden desarrollar. No pueden manejar sus emociones. Cualquier cosa le genera, en este caso, descrédito. Y empieza, usted observe muy bien que alguien tiene muchas habilidades y tiene muchas experticias, pero cuando ya se convierten en competencias blandas directamente, en esas acciones directas de emplear habilidades concretas en un medio de team building, en un medio de equipos de alto rendimiento, se desploma. Y por supuesto, ya no lo hace integral. Esta estrategia sistemática para evaluar el entorno le permite a usted ser competitivo y ser sistemático. ¿Para qué? Para tomar decisiones estratégicas. ¿Qué es una decisión estratégica? Ya lo dijimos. Vemos el pasado, vemos el presente y con eso tomamos una decisión proyectiva. Nuevamente, ¿qué es una decisión estratégica? No hay mayor cosa. Peter Senge diría claramente, observe el pasado, ¿verdad? Vuélvase al presente y haga un rol proyectivo. Carter diría, lo proyectivo nace del presente sin olvidar el pasado. Casi el mismo enfoque. Entonces, la estrategia basada en criterios me permite a mí tomar decisiones no inferenciales, sino decisiones estratégicas informadas. ¿Y qué son informadas? Basadas sobre datos. Los datos me dan certeza, no lo que creo, sino lo que yo puedo precisar. Es que yo creo, eso es lo peor. Es que yo siento, es lo peor. Ah, yo tengo datos, eso es poder. Así podemos tomar decisiones. Entonces, cuando usted define una estrategia para poder tomar decisiones, entonces está en el primer rumbo. ¿Por qué? Porque está utilizando un análisis competitivo, está ocupando un análisis concreto de datos. La estrategia que utiliza no es una estrategia antojadiza, sino que lleva un procedimiento, lleva a un nivel sistemático, lleva un paso a paso que le permite en todo momento no olvidar datos. Y por eso se convierten en objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque el objetivo estratégico siempre se basa en datos. Siempre está establecido con una marca concreta de poder saber qué es el logro que se quiere obtener y sobre el cual se va a trabajar porque se ha examinado el pasado, el presente y con eso se ha hecho un proyectivo. Y es por eso que tenemos un ejemplo claramente de un objetivo estratégico. Aumentar la cuota de mercado un 15% en los próximos 2 años. ¿Cómo? Ese es lo que se quiere lograr. Pero, ¿qué es el objetivo estratégico, Marvin? Bueno, es el logro que se ha sacado del análisis del pasado con el análisis del presente y con eso hacemos un proyectivo del futuro. Los proyectivos indudablemente tienen que estar basados sobre datos. Lo peor que usted puede tener en estos análisis estratégicos es una persona que no lo haga estratégico. Y le voy a poner un ejemplo directamente concreto. Usted vendió $1,500 y usted tiene un jefe que no es estratégico. Y él lo que dice es, bueno, Guillermo Antonio vendió 1,500 este mes. Fácilmente en octubre vende 3,000. Y le vamos a poner esa cuota, 3,000. Pero mire, jefe, pero octubre es diferente al mes de... No, 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 lo puedes hacer. Y él se ha olvidado de lo estratégico. No ha hecho un análisis del pasado. ¿Cuál podría ser el pasado? Hacer, en este caso, una métrica del año pasado, qué sucedió en el mes de octubre, y hacer un comparativo. Y con ello tenemos datos. Y con los datos vemos cuál es el presente, cómo estuvo el mes de septiembre, cómo va el mes de septiembre. Con el dato de octubre del 2022 y con los datos del presente de septiembre, puedo hacer un proyectivo de cuál podría ser el objetivo que me puedo trazar para
octubre. Entonces, estamos hablando de procesos estratégicos, de análisis competitivos, de análisis integrales, no de toma de decisiones antojadizas. Esta estrategia se basa en criterios, no es antojadiza. Déjeme en este caso hablar. Marco Rubén, mándeme. Buenas noches. Tal vez aportar un poco a lo que usted estaba mencionando. Por ejemplo, la Por favor. empresa para la cual laboro es una de las empresas más que prestigiosas quizás y una de las número uno a nivel nacional. Ahora bien, desde hace rato se vienen dando situaciones como las que usted está diciendo, el rumbo. El rumbo es bien importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un socio mayoritario y hay minoritarios. Siempre el mayoritario ha sabido tomar las decisiones, por lógica, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora estábamos hablando de eso con otros compañeros, de que él, al parecer, está un poco grave de salud, igual el otro socio mayoritario, porque son dos. Y todos se quedan en la incertidumbre, ¿qué rumbo va a llevar ahorita la empresa si ellos faltan? O sea, se estaba, o sea, sí, perdón por la expresión, nos vamos a ir a la... Porque, si bien es cierto, ahí trabajan los hijos. Como que no se le ve esa misma visión de querer llevar a la empresa a ese nivel o mantener la empresa al nivel en el que está. Están los otros hijos, hay unos hijos que están ahorita, hace poco han llegado a trabajar y en vez de aportar, siento yo que solo llegan a nutrirse de la empresa, más no aportarle algo. Y así se observan cada uno de los familiares que trabajan de cada uno de ellos que van ingresando a la empresa. Entonces, desde hace rato, la empresa está perdiendo en ciertas áreas competitividad con otras empresas. Y es por lo mismo que le estaba mencionando, que ya el propio el accionista mayoritario, que es el que toma más, tomaba, mejor dicho, las decisiones, en este momento, por su condición de salud, no mucho interfiere, pero... Sí, sí se ve el cambio, o sea, sí se nota, al menos internamente lo notamos porque si desde hace 4 años la empresa competitiva era competitiva con las demás, o sea, se les ponía el tú a tú ahora, hay departamentos que ya no, o sea, sí están, pero solo por nombre, ya no funcionan como antes venían funcionando, sino que se vienen para abajo, el rumbo no es que lo esté perdiendo del todo, pero sí se ve la diferencia. Y es lo que usted estaba mencionando, licenciado. Y hoy me vino a eso a la cabeza porque qué tan valioso es no solamente dar la imagen externa, sino también para el empleado. ¿Por qué? Porque se vive diferentes situaciones y uno que está adentro es el que la va palpando, la va percibiendo, ¿verdad? De todos los cambios que se vienen dando dentro de la empresa. Solamente le cae un aporte. Y yo creo que es importante lo que Marco Rubén dice, porque la problemática empresarial, organizacional o de una fundación es no tener claro un análisis concreto y no trabajar sobre eso. Si no tenemos un nivel organizacional donde se piense en realizar un análisis competitivo integral y, por supuesto, una estrategia como la que Marco menciona, basada en criterios, indudablemente no se va a saber cuál rumbo es. Es por eso que nos demanda esta estrategia basada en criterios el tener precisión sobre lo que deberíamos hacer. El primer paso para esta estrategia es lo que Marco está diciendo. Hay que identificar factores claves del entorno. ¿Cómo está el entorno? ¿Qué es el crecimiento del entorno? Alguien me decía esta tarde, no hay dinero en El Salvador. Y yo volví a ver y vi una parte donde entregan remesa y había una cola afuera del local y yo empecé a contar muy inocentemente y perdí la cuenta en 25 personas que estaban fuera de remesa. Y yo dije, el análisis del entorno no está muy preciso. Que las cosas han subido, quizás sí, pero el análisis tiene que hacerlo desde lo que está pasando. No es que no haya dinero. ¿Cuáles son los factores clave? Entonces tengo que investigarlos. Por ejemplo, identificar factores clave del entorno es social, económico, político, cómo anda ahora
Las empresas ahora pueden ingresar a diferentes lugares donde antes no ingresaban, pero probablemente hayan otros factores que ahora han resaltado que no estaban en aquel momento. No sé, estoy pensando en alto, ya que Marco nos introduce en un tema muy interesante y es por eso que aparece la competencia. Siempre, siempre, colegas, tiene que tener un espejo con qué medirse. Si no tiene un espejo con qué medirse, no va a saber cuál es el rumbo. Dígame, Marco. Sí, también es bien importante ver los gastos dentro de las empresas, ya que estamos hablando de la empresa. Y vuelvo a lo que yo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, los hijos del dueño mayoritario absorben empleados internos para los jardineros, que pintores. O sea, pasan más tiempo en la casa de ellos que trabajando para la empresa, porque para eso se contratan ellos, para tener un departamento. Pintores para que mantengan las instalaciones en buen estado, fontanero, todo el área de mantenimiento, hasta estructura metálica. Pero estos nuevos, los nuevos hijos que han entrado, ellos absorben el talento humano que debería estar trabajando para la empresa y que se les está pagando para que trabajen para mantener las instalaciones en óptimas condiciones. Pero ahí o sea, el dinero ahí se está desperdiciando. Hay un punto que siempre hay que ver internamente dónde están las fugas de dinero también. Sí, es un dato importante. Y mire lo que dice también Glendy. El problema es que esas remesas están siendo invertidas en compras fuera del país. Exactamente ese es el análisis, tanto el que Marco está haciendo como el que Glendy. Hay que hacer un análisis. ¿Cómo se hace un análisis? En este caso, vemos cuáles son las variables presentes, mezclamos las variables y preguntamos cómo influye una y en otra. Y de acuerdo a eso, podemos generar un análisis. Un análisis quizás con un cuadro de doble entrada, comparativo, un análisis quizás en este caso de cruce, como lo hacemos en un FODA, que espero que en este caso lo podamos desarrollar la próxima semana. ¿Y por qué es importante el tener un espejo? Porque nos permite enumerar y darle categoría a los factores que pueden influir en el negocio y pueden influir en la toma de decisiones. Hay que enumerar aquellos factores que son decisivos, aquellos factores que son categóricos en nuestra competencia. Es que la competencia siempre debe ser un espejo nuestro, porque con ellos, en este caso, hay que medirnos. ¿Sabe el peor problema que puede tener una empresa o un profesional? Que el espejo que tenga sea un espejo que no sea el adecuado. Y eso, y usted diga, ah, no, es que la competencia mía está por abajo de lo que quizás esa no es su competencia. Habría que ver un nivel más arriba de quién es su competencia, o habría que ver su mismo horizonte, quién es su competencia, y saber cómo anda. Hay que enumerar. Para hacer un análisis competitivo, hay que dar categorías a los factores que están influyendo en el crecimiento y en el desarrollo. Recuerde que son dos conceptos, en este caso, claramente establecidos. Guillermo Antonio, le escucho. Buenas noches, licenciado. Buenas Aquí abonando noches. un poco el tema, en ese momento en la empresa estamos viviendo tal lo que usted dice. La temporada del mes de septiembre del año pasado a esta, siempre sabemos nosotros que es mala. ¿Por qué? El factor lluvia, donde yo trabajo es una fábrica de estuco, que por medio de, si está lloviendo, no se puede aplicar. Y esa temporada es mala para la empresa. Ese es el análisis que siempre nos hacemos y sabemos, ¿verdad?, que en el mes de agosto y septiembre y finalizando octubre bajan mucho las ventas. Y es lo que usted dice, ¿verdad? Es de ver y analizar cuánto se vendió el año pasado, cuánto se está vendiendo este año. Tengo 5 años de estar ahí. Igual, ya sabemos nosotros que esta temporada de la empresa está mal. Guillermo, y en ese caso, Guillermo ha tocado un aspecto determinante, la métrica. ¿Cómo puedo yo en este caso influir? Pues bueno, voy a recopilar datos. Guillermo habla de un claro caso de recopilación de datos. Si no tengo datos, entonces no tengo conocimiento. Si no tengo datos, entonces mi proyección es un poco inferencial. Tengo que recopilar datos. Por ejemplo, a nosotros, a dos empresas
que somos empresas hermanas, nos pidieron en este caso diseñar o ver la viabilidad de una tarjeta. Yo se los comentaba aquel día. Y nosotros lo que hemos hecho en este caso es hacer una recopilación de datos, tener una data de compramos una data de un súper para saber en este caso qué viabilidad hay, quién compra, a qué hora compra, cómo compra, cuánto es el nivel, en este caso que ocupa tarjeta de débito, tarjeta de crédito, si compra en este caso en efectivo, si qué clase de marcas compra, los volúmenes que compra. La recopilación de datos me permite a mí tener información para toma de decisiones. Es que recopilar información sobre los factores identificados me hará a mí tener certeza al momento de tomar decisiones. Nunca tome decisiones si no tiene certeza en datos. Nunca tome decisiones si su análisis competitivo integral no está basado en datos. Nunca tome decisiones, en este caso, fuera de lo que sean datos. Los datos son los que me generan certeza. Los datos son los que me generan presteza rápida para poder saber qué es lo que está pasando y cuáles podrían ser algunos criterios que yo podría utilizar. Bueno, la estrategia me obliga a pensar en criterios. El primer criterio, y algunos lo llaman como criterios nuevos, de la escuela nueva, y por eso lo he puesto ahí en paréntesis, son criterios en énfasis de marketing. Alguien diría, no, yo no quiero pensar en marketing. Discúlpenme, el marketing es determinante. Como lo ven, es que como lo compran. ¿Cómo? ¿No existe una segunda oportunidad para la primera impresión? ¿Cómo? ¿Cómo se establece el proceso de visualización del servicio, del producto? Así también es asumido. ¿Cómo? La apariencia del servicio de 40 años no va a poder competir con otros 40 en donde la evolución y lo que es en mucho más categorías está establecida ahora. Entonces, uno de los primeros criterios que hay que utilizar es la evaluación de cómo se analizan las estrategias que estamos ocupando en poder promocionar las cosas internamente y externamente. ¿Y cómo las está haciendo nuestro competidor? Evaluar cómo los competidores están utilizando las redes sociales. Tengo una empresa, en este caso, que es competencia, son competencia yo mismo, y una de ellas está creciendo, creció el 10% en el último trimestre. ¿Y sabe por qué creció el 10%? Porque las redes sociales que ellos tienen las están utilizando con las redes naturales de cada uno de los empleados. Y esto ha hecho más dinámico el proceso, porque ellos venden servicios y son más dinámicos. Sus redes son más creíbles, sus redes son más, en este caso están promocionando desde sus redes particulares, la red, en este caso de la empresa. Yo le digo al dueño, y es un amigo, y ¿cómo en este caso han tomado la decisión? Ah, tomamos la decisión porque hubo un departamento claramente que lo estableció primero. El departamento de ventas hizo sus redes, en este caso sociales, las vinculó a las redes naturales, es decir, su familia, sus amigos, sus cercanos, y empezaron a medir y empezaron a ver. Ah, tomaron decisiones en línea a datos. El segundo criterio es que hay que investigar el mercado y las preferencias del cliente. ¿Cómo puede usted tomar decisiones si no investiga lo que está sucediendo? Es como tener una pistola y pensar que las 6 balas que están ahí no van a salir nunca si yo oprimo. Es que hay que realizar investigaciones para poder comprender. Hay que realizar investigaciones para poder precisar. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Es que no realizamos investigaciones de quién está compitiendo con nosotros. Y yo conozco a la rectora de una universidad a quien aprecio mucho. Y ella me decía esta semana, Marvin, yo paso viendo lo que hace mi competencia y le paso diciendo a mi gente, y es una universidad muy grande, y me dice, yo veo lo que hace la tal universidad, veo afuera, veo adentro, y empiezo a ver y qué es lo que nosotros estamos haciendo, y ya empecé a hacer un checklist de qué es lo que nosotros tenemos y ellos tienen, y qué es lo que nosotros tenemos y ellos no tienen. Interesante, una investigación concreta, precisa. Quizás en este caso
muy limitada. Ah, pero le da la apertura para poder establecer un nivel de encuesta sobre la satisfacción que el cliente interno tiene, que son en este caso directamente sus estudiantes. Ah, le permiten en este caso establecer un nivel de opinión sobre la satisfacción que tiene en determinado momento sobre el proceso que ejercen. Yo le pregunto, ¿la empresa que usted lidera, donde usted está, debería hacer una investigación de mercado con el cliente interno que tienen? Ah, eso le compete en este caso a talento humano. Ok, está bien, las preferencias del cliente. Ok, comencemos por casa, pero la estrategia basada en criterios me permite a mí, por eso, incluir un análisis competitivo integral. Es que el competitivo integral significa comenzar por casa y luego ver el espejo que está afuera. Y el último criterio es un análisis de la penetración de mercado. ¿Hasta dónde puede llegar lo que yo estoy haciendo? ¿Cuántas mentes puedo alcanzar? Es que he logrado un impacto, sí, pero ¿cuántos serán clientes? Es que una cosa es que de repente la gente pueda recordar, la gente pueda establecer, pero ¿cuánto será la gente que vendrá? Ahora le pregunto, ¿qué tipo de estrategia está ocupando usted? Y déjeme un poco precisarle más la pregunta. ¿Cómo está el crecimiento económico? ¿Cómo está el desarrollo de la empresa? El desarrollo se ve sobre la inversión. ¿Ha mejorado? Cuando yo veo a una empresa, el día de ahora miraba a una empresa que tenía, en este caso, ellos son, habían traído una imprenta, es una imprenta a la cual atendemos, y tienen en este caso cuatro máquinas. Y ahora me dice el dueño, venga, quiero mostrarle. Llegué para planificar la certificación de ellos. ¡Wow! No me tienen que decir en este caso de desarrollo. La que han comprado, en este caso, la que tenían anteriormente, se tardaba 24 horas en hacer el tiraje. La que tienen ahora se tarda 6 horas en hacer el tiraje. Desarrollo y crecimiento. Es mucho más caro, sí, tiene razón. Pero tiene un segmento ya cautivado. Tiene un segmento ya especializado. El análisis competitivo integral me obliga a tener una estrategia basada en criterios. Es decir, me obliga a que sea sistemática, a poder examinar factores claves del entorno, a establecer un análisis de la competencia, a recopilar datos para tomar decisiones, a analizar mis competidores de una manera seria, evaluando la competencia local en los mercados directamente donde yo me veo involucrado. Y al final, tener criterios basados sobre esos procesos donde se pueden visualizar claramente el crecimiento y el desarrollo. Colegas, para no agotar el tiempo que estamos sobre la marcha, ¿qué piensan de este tipo de estrategia? ¿Qué piensan? Marvin Alexander, ¿con qué se queda? ¿Qué cree que es importante? Buenas noches. Buenas noches. Sí, me quedo con relación a lo que se menciona de ser estratégico, es basarse también en hechos pasados, ver el presente y poder ver un futuro, ¿verdad? Con una mejor o con formas o con actitudes que puedan llevarnos a eso de la competitividad de un crecimiento económico. Excelente, Marvin, muy amable, tiene razón. Noemí García, ¿con qué se queda? Creo que son dos puntos importantes para mí, la recopilación de datos y la investigación de mercado y preferencias del cliente. La recopilación de datos porque a veces uno no sabe qué quiere hacer o qué va a hacer porque no sabe qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y la investigación del mercado es porque si voy a hacer algo, tengo que conocer a quién se lo voy a vender, a quién se lo voy a ofrecer, ¿verdad? ¿Quiénes son mis competidores? Entonces, esos dos puntos para mí son bastante importantes porque nos, como usted decía, ¿verdad? Ese punto nos ayuda a definir estrategias, a definir metas que nosotros querramos lograr. Y tiene razón, ¿verdad? Es decir,
Si no tenemos precisión, diría Noemí, entonces no estamos concretos. Josué Adiel, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con la recopilación de datos. Creo que debemos tener como parámetros establecidos, claros y precisos para tomar buenas decisiones. Y tiene razón en este caso el colega Josué, ¿verdad? Tiene razón. Pero la gran pregunta que alguien me puede hacer, ¿verdad? ¿Cómo recopilo datos? Alguien que me ayude antes de poderle dar yo los insumos y poder meternos un poquitito. ¿Cómo podría recopilar datos? Un ejemplo de cómo podemos recopilar datos. Preguntando. Preguntando. Excelente. Rosa, Berta, mándeme. Tenemos que hacer un estudio de mercadeo, ¿verdad? Donde la zona, tenemos que visitar los lugares, tenemos que ver qué tipo de gente nos rodea para ver qué es lo que podemos ofrecer. Y aparte de eso, conocer y tener como enfocarnos en lo que nosotros queremos llegar a hacer. Mire qué interesante es ese análisis, indudablemente, que es lo que queremos llegar a hacer. Fátima Elizabeth Hernández, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, yo me quedo con lo que decía de lo de estrategia, pero con lo que usted dijo de que no es correcto decir creo, porque eso da como una inseguridad cuando uno dice creo, y desde ahí uno va, o hasta uno mismo puede dudar del plan que uno hace. Y ahí estamos como quebrando estrategia al decir creo que puedo o creo que. Dije sí o puede ser que no. Ahí como que yo ya estoy insegura y doy inseguridad a lo que yo estoy poniendo en práctica. Bien dicho, excelente, excelente aporte. Por favor, todos contéstenme la pregunta que voy a hacer en el chat, ¿verdad? Para algunos que en este caso, ¿qué prefiere más? ¿Promoción o rebajas? Marvin, ¿no es lo mismo? Descubrámonos. ¿Qué prefiere más? ¿Promoción o rebajas? Ahí en el chat lo he colocado. Hagamos rápidamente un rápido promoción, promoción. Llevamos dos. Rebajas. Promoción, promoción, rebajas. Promoción. Rebajas, rebajas. Rebajas motiva más, dice Fátima. Promoción, rebajas, promoción, 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 rebajas. Santo San Juan de las Casas. Promoción, promoción. Mire qué interesante. Esta es información, datos. Ahora, promoción, porque dentro de la promoción puede vender otras cosas. Ah, promoción, excelente. Ah, ahora, defíname qué es promoción. ¿Qué es promoción? ¿Y qué es rebaja? ¿Un valiente? Mi opinión, Por favor, Noemí. promoción probablemente o lo se puede definir como unir, no, combinar productos, por ejemplo, para hacer más llamativa la venta y la rebaja, pues obviamente tal vez se podría definir como un descuento. Ah, mire qué interesante, descuento o unir en este caso. Ah, mire qué interesante. ¿Qué más? Diferencia entre promoción y rebaja. A ver, Carla, ¿qué piensa? Glendy, tiene su mano levantada. Hola, buenas noches. Buenas Perdón, noches. tengo un poquito de problemas con el internet, pero no puedo poner la cámara. Pero la promoción es algo que puede perdurar o puede ser cambiante, a diferencia de una rebaja que es algo temporal. Por ejemplo, un par de zapatos, pongámoslo para lo del Viernes Negro. Usted a todo, digamos, durante todo el año, un par de zapatos lo puede comprar, ¿qué? En $120, pongamos que sean unos de marca X.
Pero en una promoción la pueden poner durante, ¿qué? 3 veces al año, pongámoslo así, y lo dejan en $70. Pero ya cuando le vienen a decir a uno rebaja, a veces las rebajas son como engañosas. Porque sale de que, vaya, está valorado en $120. Y viene, durante el año pusieron promociones, lo dejaron en $70. Y la rebaja viene otra, viene y viene a valer lo mismo, $70. Entonces, por eso la rebaja puede ser como engañosa. En cambio, una promoción no. Puede ayudarnos también para las ventas cruzadas. Interesante. Ya ocupó términos muy, muy específicos, Glendy. Muy amable, Glendy, por hacernos. Ahora, cambio rotundamente. Estoy sacando datos suyos. Mire la pregunta. Si yo le contratara a usted y con mi empresa, yo les contratara y yo les diera al parecer, como hago a veces con mi gente, ¿qué prefiere? ¿Aumento salarial o bono por logros? Vote, por favor. ¿Qué preferiría? ¿Que le aumente el salario o bonos por logros? Glendia votó. ¿Aumento salarial o bono por logros? ¿Solo uno? ¿Dos? ¿Bono por logros? ¿Aumento salarial? ¿Aumento salarial? ¿Bono por logros? ¿Bono por logros? ¿Aumento salarial? ¿Aumento salarial? ¡Wow! ¿Bono por logros? ¡Wow! Veamos, bono por logros. Gisela, Denis, aumento salarial. Denis Rivera, ¿por qué aumento salarial, Denis? Buenas noches. Buenas noches. Bien interesante, ¿verdad? Las dos cuestiones. Vea que los datos tienen poder, Denis. Así es dinero. Es dinero. Aumento salarial. Usted tiene más seguro su salario y ¿qué más? Es más competitivo. Es más competitivo bono por logro, ¿verdad? Bonos por logros, ajá, es más competitivo, pero no se sabe si va a poder lograr ese objetivo. Porque hay mucho, bueno, yo hay empresas, bueno, personas, supervisores que trabajan por bono, que trabajan por bono por logro, ¿verdad? A terminar un proyecto, vienen y siguen al siguiente proyecto por tener sus bonos. Pero no es, yo siento que no es tan tan seguro de poderlo lograr el objetivo, porque tiene bastantes variables. Tiene bastantes variables, bastantes factores también en la manera de que, en el trabajo que está haciendo la empresa, ¿verdad? Y el salario, siento que lo tiene más seguro completamente. Haga uno, haga y lo tiene completo. Excelente, Denis. Excelente. Glendy. Hoy sí hemos despertado a Glendy. Vamos, Glendy. Ay, disculpe que a veces no estoy muy activa, pero es que a veces estoy en el trabajo, ahorita estoy en mi casa, por eso estoy participando. Eso. Con respecto a la opinión de sería bono por logro y sería aumento salarial, ¿verdad? Ajá. En ese caso, yo siento que el aumento salarial es como muy estándar. Vaya, digamos, si me dicen, vas a ganar el mínimo más $50 más, pongámosle así. Entonces yo siento que como que no es competitivo, es algo como muy estándar. A diferencia de que me digan, mira, si vos llegas a tu meta mensual, vas a tener un bono de ¿qué? $400, pongámosle así. En la empresa que yo trabajo, nosotros trabajamos sobre bonos por logro. Entonces, yo siento que es más, como que más sabroso, digámoslo así, recibir un bono por alcanzar una meta que esforzarme por llegar a una meta y recibir el mismo salario. Entonces, en mi opinión, creo que mejor recibir un bono por logro. Experiencia propia. Excelente, Glendy. Excelente, ¿verdad? Dos posturas ahí. Marco Rubén.
Bueno, ahí aportan un poquito. Bueno, yo cuando traje en ventas, igual nos daban los bonos, pero llegó un momento en que la empresa cambió la metodología, ¿verdad? De cierto tiempo nos cambió la metodología, ya casi nadie le pareció. Por eso a veces quizás, como decía el compañero al inicio, es mejor tener algo más fijo, aunque realmente pueda decir, ah, es estándar, que no sé qué. Pero hay empresas, bueno, hoy por ejemplo tengo muchas amistades que son, como decía él, supervisores. Y ellos andan así de empresa a empresa porque hay empresas que por $10 no les quieren pagar el bono. Y es bien complicado porque a veces la gente se mata trabajando para el bono, pues, porque como dice la compañera, es buen dinero. Pero hay empresas que lastimosamente en el país son bien pícaras, que cuando ya quieren ya para no dar el bono, no es como tener algo fijo, pues, ¿verdad? Y usted trabaja siempre, pues, pero por lo menos está algo fijo su dinero. Gracias, tío. Excelente. Mire qué interesante. Datos nos dan en este caso capacidad de análisis, posturas diferentes y nos dan en este caso el incentivo para poder generar en determinado momento un análisis más integral, diferentes posturas. Pero indudablemente los datos me obligan a mí a investigar más. Los datos me obligan a saber qué cosas de repente perfiles de trabajo deberían estar sobre esa métrica, ¿verdad? Sobre ese compara con esa comparación, si es en este caso, si es un aumento salarial, si es en este, si alguien me decía a mí, no, no me aumente el salario, me decía uno de mi gente, mejor auménteme el bono, porque si no caigo en otra tabla, ¿verdad? Y la renta me cae mucho más. Qué interesante el poder tener datos. Y sobre datos, tomar decisiones. Ahora yo le pregunto, ¿cómo toma usted las decisiones? Y quiero en este caso hacerle una pregunta y con esa cerrar, porque quiero poner en este caso el nivel competitivo, el análisis estratégico, la estrategia por criterios. Por favor, le haré una pregunta, que esta pregunta está basada sobre un hecho real, sobre un hecho real. Ok, si alguien robara papel del baño, ¿qué hago? ¿La despido o solo le llamo la atención? ¿Qué harían ustedes? Pero cuando digo robar, es en este caso que lo hace consecutivamente. ¿Qué haría usted? Vote, por favor. ¿Despedirla, dice? Ya lo habíamos mencionado. ¿Qué más? Solo Glenn dice, despido, despido. Entonces, estos gerentes son duros, ¿verdad? Mano dura, ¿verdad? Despedirla. Dos, cuatro, despido. Despedirla. Llamada de atención, dice Gisela. Despedirla. Se despide porque no genera confianza. Ah, si es un robo continuo y comprobado, despido. Ay, mire qué interesante, Salvador. Guillermo, por favor, veo su mano levantada. Sí, yo quería opinar ahí. Por favor. Algo, esa pregunta nos pasó la semana pasada en la empresa. Un compañero por la noche robó un galón de gasolina, fue, Uy. que se lo llevó para el parqueo, lo vieron y fue despedido sin un 5, 9 años botados. Así solo era mi aporte para la información de esa pregunta. Ok, mire qué interesante cómo se toman decisiones en línea de datos. Ahora le pregunto yo, si por favor vote lo siguiente. A mí me han contado que hay tres personas que han hablado mal de mí como dueño de la empresa y como gerente. Me han contado. ¿Usted qué haría? ¿Le llamaría la atención? ¿Le llamaría? ¿Qué haría usted? Aconséjeme en este momento. Toma decisiones. ¿Qué estrategia utilizaría? Me han venido a contar que han hablado mal de mí.
¿Qué haría usted rápidamente en los 2 minutos que tenemos? Una investigación. Investigación. Despedirles, dice. Investigar por qué no tomaría una decisión de rumores. Ajá, llamar la atención. No es motivo justificable de despido. Ajá. Ah, averiguar, dice Guillermo. Interesante. A ver, ¿qué más? Primero investigo, encaro a la persona. Investigación, hablaría con las personas, encarar, llamar y escuchar su versión. Llamar, investigar, investigar y luego pregunto a la persona, platicar con la persona, investigar las versiones. Ahora pregunto y termino con esto. Ver el historial de la persona. Ah, interesante, mire, Guillermo dice ver el historial. Pregunto yo, ¿ha escuchado usted o se ha dado cuenta que a veces han despedido a personas sin tener pruebas algunas y se han cometido injusticias muchas veces? Entonces, usted tendrá una oportunidad una vez en la vida en donde tendrá que tomar decisiones y tiene que hacerlas técnicas, decisiones técnicas. Es por eso que le he compartido una herramienta esta noche. Le espero mañana. Mañana tenemos una sorpresa para ustedes. Feliz noche, ¿verdad? Gracias. Mire qué interesante el chat. Me encanta ver ese chat lleno. Un abrazo. Feliz noche para todos, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? Y buen provecho. Por ahí veo unos pastelitos. Buen provecho. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.